Muchas gracias, amigo. Thank you for having me y gracias por haberme invitado. Es un gran honor estar aquí y un placer dar esta charla. Y además, quédense porque mi mejor charla viene una hora después. Esto es un abrebocas. Esta charla versará sobre cáncer esofágico. Este cáncer es bastante común y lo vemos en este mapa de colores, con códigos de colores. Okay. I can do IBS too. Bueno, yo lo puedo, puedo hablar también del colon irritable. Okay. Aquí está. So now we're talking about sí. esophageal cancer. Vamos a hablar de cáncer esofágico. Entonces, como pueden ver, el azul oscuro representa las áreas de alta incidencia de cáncer esofágico. Now, most esophageal Ahora bien, cancer in the world la mayor parte del cáncer esofágico es de células escamosas en el mundo entero y parece que este es el cáncer más común en el país However, de ustedes también. Sin embargo, la charla de hoy va a ser sobre una entidad que quizás ustedes no vean tanto acá, pero que sí van a empezar a ver a medida que transcurran los años, porque en otros países como el de ustedes están empezando a ver más casos de adenocarcinoma esofágico y menos cáncer de células escamosas. Entonces, quiero orientarlos hacia esto. Esto va a ser un tema relativamente nuevo sobre una entidad que probablemente ustedes no encuentran mucho todavía ahora, pero que tienen que estar alerta sobre ella. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la incidencia del cáncer de células escamosas esofágico hace 30 años, digamos, era el cáncer dominante del esófago y ha declinado con el tiempo su incidencia. Aquí muestro dos países, vean. Australia y Estados Unidos. En ambos países, el EA, que es el adenocarcinoma, lo vamos a llamar adenocarcinoma, EA, está disminuyendo, aumentando, mientras que está disminuyendo el carcinoma de células escamosas. Eso ocurre en ambos países. Entonces, vamos a ver qué sabemos sobre el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico en Sudamérica. Estuve buscando varios días, quizás no lo suficiente, pero encontré muy pocos datos. Solo hay unas publicaciones en algunas revistas. Algunas de Brasil. En una publicación se habla de una prevalencia del esófago de Barrett, en inglés BE, que es comparable a la que vemos en los Estados Unidos, 7.8% en hombres, 3.8% en mujeres que presentan síntomas de reflujo frecuentes. Ahora, en un registro, en un estudio basado en un registro hecho en Río Grande, en el estado de Sul, en Brasil, se muestra lo que uno esperaría. 93.3% de los cánceres son de a células escamosas, mientras que el 6.7 es de adenocarcinoma. Entonces, es importante e informativo para ustedes buscar información sobre el BE y sobre el adenocarcinoma y leer estos informes. Entonces, voy a hablarles del adenocarcinoma esofágico y la lesión precursora. Se cree que la mayoría de los casos, si no todos, de adenocarcinoma se desprenden del esófago de Barrett. Ese esófago de Barrett se ve aquí endoscópicamente, se ve a la simple vista una mucosa roja que parece la que tenemos en el intestino delgado y en el estómago. Pero así se muestra en el esófago tubular y la imagen de la derecha muestra el adenocarcinoma esofágico propiamente mucho. Y como digo, se desprende del esófago de Barrett. Vamos a ver unos cuantos hechos sobre el esófago de Barrett. No se sabe si esto se aplica a la población de Colombia, pero en las poblaciones occidentales, en su mayoría, la gente piensa que 1 al 2% de la población general sufre esófago de Barrett. Y los que sufren esófago de Barrett están en un alto riesgo de desarrollar adenocarcinoma esofágico. Estamos hablando del 10 al 40%, un riesgo mayor. 10 a 40 veces un riesgo mayor. Entonces, esto es un gran riesgo. Y sigue siendo un cáncer infrecuente, pero el riesgo es grande y la presencia del esófago de Barrett va a cambiar ese valor de riesgo considerablemente. Ahora, el riesgo absoluto de desarrollar cáncer en un Barrett no displásico varía de 0.1 a 0.4% al año o 1 a 4 por mil. Y esto es la base realmente de este movimiento y de esta charla también sobre que hay que hacer tamizaje de esófago de Barrett y hacer vigilancia de cáncer entre las personas que tienen esófago de Barrett.
So at the same time, al mismo tiempo, bueno, la incidencia, aquí tengo datos repetitivos de Estados Unidos, entonces al mismo tiempo, cuando la incidencia del adenocarcinoma aumenta, vean acá, esa línea roja que corresponde a la sobrevida de 5 años relacionada a adenocarcinoma esofágico, y ese se da en un 20% a los 5 años. Ahora, sin embargo, al mismo tiempo, la prognosis global ha estado mejorando, pero está eso relacionado más que todo con un aumento significativo de la sobrevida entre los pacientes que tienen adenocarcinoma esofágico, pero que son detectados en un estadio localizado. Esa es la razón por la cual la mayoría de los estudios, los expertos y las guías han hecho tanto énfasis en detección temprana de cáncer, porque la detección temprana de cáncer se ha asociado a una mejoría en la sobrevida. Recently, hace poco, ha empezado una modalidad hacia la reducción del cáncer, de la incidencia de cáncer. Si se encuentra displasia, sea de bajo grado o de alto grado, ahora hay unas terapias aprobadas, demostradas en estudios aleatorizados y controlados, que se pueden utilizar para reducir la probabilidad de cáncer. Un dispositivo es este, la ablación por radiofrecuencia. Bueno, luego hablaremos de los aspectos técnicos de usar estos aparatos, pero aquí se ve una secuencia de eventos. Se empieza con un esófago barreto largo, se introduce el dispositivo, quema el esófago, luego lo raspa y vean el resultado final después de sanar. Parece un esófago normal. También hay proliferación de otros métodos, como por ejemplo resección en submucosa endoscópica y disección también endoscópica. Así se cura el cáncer en estadio temprano o las displasias de alto grado sin tener que utilizar cirugía. Entonces, pues, tenemos un cáncer que está aumentando en prevalencia, tenemos una lesión que es reconocible y que es precursora del cáncer, y tenemos tratamientos curativos para las displasias y también para las neoplasias. Esos tres elementos, pues, ha hecho que el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico ocupen el primer lugar de batalla en muchos países. Bueno, tenemos ahora la posición del AGA, que no recomienda hacer tamizaje de Barrett en la población en general, pero que sí recomienda hacer tamizaje de Barrett entre quienes tienen factores de riesgo múltiples. Yo ya les voy a mencionar algunos. Y también recomienda vigilancia entre esos pacientes con Barrett para detectar displasias y neoplasias. Bueno, aquí tenemos algunos de esos diagramas que nos molestan, pero este diagrama de flujo quizás puede ser un poco útil. Vamos a ver si puedo explicarlo un poco. Si hacemos endoscopia e identificamos evidencia de esófago con epitelio columnar, que es lo rojo que mostramos, la recomendación es tomar biopsias cada 2 centímetros y en toda la circunferencia. Si encontramos metaplasia, ahí termina el diagnóstico y es esófago de Barrett. Y luego, revisando otros espesores, queremos hacer vigilancia. Bueno, si tenemos un segmento largo de Barrett, 3 centímetros o más, repetimos la endoscopia cada 2 o 3 años. La otra opción es buscar un segmento corto de Barrett, encontrarlo, pero eso se confirma también con metaplasia y con la imagen visual. En caso de que haya un Barrett de segmento corto, la recomendación es repetir la endoscopia cada 3 a 5 años. Nada de esto se basa en ciencias ni en ensayos o en estudios aleatorizados, pero esto está en las guías. Esto es bien común. Ahora, si prestamos atención a las endoscopias, quizás entonces obviemos este escenario donde tenemos al Barrett de 5 o 3 centímetros. Entonces, encontrar Barrett en la población, ¿qué tan posible es? Como pasaba en Asia hace unos años. Bueno, habría que encontrar una línea, la línea Z, con un esófago Barrett corto, y luego hacer una biopsia que quizás muestre o no metaplasia intestinal o que muestre metaplasia gástrica. Entonces, allí la recomendación es repetir la endoscopia en un año. ¿Se confirma Barrett o no se confirma? Si no, nos detenemos allí.
Entonces, es relevante para la práctica actualmente empezar a buscar la línea Z y la unión y empezar a hacer biopsias y biopsias de cosas que parezcan normal y hacer algún seguimiento y bueno, guiándonos por este algoritmo. Ahora, si confirmamos esófago de Barrett, la recomendación es hacer vigilancia. La primera parte que mencioné fue tamizaje. Ahora voy a hablar de vigilancia. Entonces, confirmamos displasia durante la vigilancia, que es lo que estamos buscando. Entonces, hay que confirmarlo con dos patologías diferentes. HGD significa displasia de alto grado en la pantalla. Bueno, aquí tenemos buenas noticias. Ahora hay intervenciones terapéuticas, ablación de radiofrecuencia, por ejemplo, y IRM, que se están volviendo estándares y que sirven para curar la lesión. La de bajo grado, la displasia de bajo grado, bueno, esto está un poquito desactualizada esta lámina, pero ahora ya en los Estados Unidos la gente toma la displasia de bajo grado, la confirma y luego sigue la misma ruta que es para eliminar la displasia utilizando resección o ablación. Pero si no hay displasia, bueno, o si no es confirmado, repetimos la endoscampia en varios intervalos, 6 a 7 meses, confirmamos, si es así, seguimos en el mismo escenario. Y si no, continuamos y hacemos una vigilancia durante 2 o 3 años más. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque no hay ensayos aleatorizados que digan que el tamizaje o la vigilancia prolonga la vida, pero hay estudios observacionales que demuestran lo siguiente. Y yo escogí este estudio porque me parece que es el mejor, porque lo hicimos nosotros, y muestra que entre los pacientes con va reconocido y que son diagnosticados con adenocarcinoma esofágico como consecuencia de la endoscopia de vigilancia, estos tienen mejores desenlaces que los que son detectados por cualquier otro que son detectados por cualquier otro síntoma. Y los grupos diagnosticados con vigilancia tienen mayores proporciones de tumores en estadio temprano, esofagectomía o ablación, tienen una sobrevida total más larga y lo más importante, que es difícil de demostrar en estudios de vigilancia, y es que tienen una mortalidad relacionada con el cáncer más baja. Esta es una representación visual de lo que les digo, reducción de la mortalidad. El grupo de arriba es el de vigilancia con endoscopia. Se le hace el diagnóstico del adenocarcinoma. Y abajo tenemos el grupo no vigilado. Y hay una separación sana, pues, entre el grupo vigilado, piense que la sobrevida es más larga, y abarca varios años. Bien. En ausencia de un estudio aleatorizado controlado, a pesar de eso, hay evidencia de que si uno diagnostica Barrett, eso solo pueda uno probar o no que hizo vigilancia regular o no, bueno, eso permite mejorar los desenlaces del cáncer si se llega a diagnosticar cáncer. Entonces, tener Barrett, que lo sepa el doctor, lleva intervenciones que nos van a permitir o reducir la incidencia de cáncer o, si se forma cáncer, bueno, hacer una mejor maniobra para que haya mejor sobrevida. En este estudio, por ejemplo, indistintamente de si se realizó endoscopia o no, indistintamente de si la intención de la endoscopia era vigilar o no, el gráfico de aquí muestra. This one is patients with prior miren, esta paciente es pacientes con Barrett conocido previamente. Y aquí abajo los diagnosticados sin haber sabido que había Barrett. Y la sobrevida aquí es considerablemente mejor la de aquellas personas con Barrett conocido antes del diagnóstico del cáncer. Entonces, para una comunidad como la de ustedes, probablemente el punto de partida está aquí en saber, ¿vemos esófago de Barrett o no? Porque el peligro que puede ocurrir en la práctica es obviar esta enfermedad hasta que uno empiece a ver el cáncer mismo. Y eso pasa en muchas otras regiones. Empiezan a ver cáncer y entonces retrocede y dice, ¡ay, obviamos, no vimos que había Barrett! Cuando uno empieza a diagnosticar Barrett ahora, bueno, dentro de 15 a 20 años es que va a aparecer el cáncer. Entonces, este quizás sea el momento de hacer la intervención.
Ahora, en las sociedades donde el tema de Barrett y el adenocarcinoma es conocido, hay una gran paradoja. No obstante, muchos casos de Barrett se diagnostican todavía en los Estados Unidos, pero no porque se haya vigilancia del esófago de Barrett, sino por los síntomas. La gente se presenta con disfagia, pérdida de peso, y una vez que hay síntomas, bueno, casi por definición, esos cánceres ya no son curables. Pero si uno le pregunta a los que son diagnosticados de adenocarcinoma, si uno les pregunta, mire, de un cuarto al 40% denegaron tener la presencia de reflujo antes del diagnóstico. Entonces, por una parte tenemos algunos cánceres, o una buena porción de cánceres, que no tienen síntomas de reflujo, pero por otra parte tenemos que la mayoría de los esófagos de Barrett que son diagnosticados probablemente van a vivir una vida larga, feliz y morir de otra cosa y no de adenocarcinoma. Entonces, aquí hay mucho interés en esto, por eso hay que reducir el pool de esófagos de Barrett a aquellos de alto riesgo de cáncer y centrar los esfuerzos de vigilancia y tamizaje en ese grupo versus hacer ese enfoque aleatorizado que estamos haciendo en la actualidad. Entonces, la meta es identificar factores de riesgo de Barrett, de displasia y de cáncer, y definir los subconjuntos de pacientes que sí necesitan más o menos tamizaje o vigilancia. Esto es relevante para ustedes, y espero que ustedes ahora se embarquen en esta tarea de buscar esófagos de Barrett, emprendan esta tarea. Bueno, veamos ahora los factores de riesgo de Barrett y adenocarcinoma. Y al final de esta charla sobre los factores de riesgo, vamos a llegar a los algoritmos que les van a ayudar a ustedes a identificar estos subconjuntos de pacientes. Hay muchos estudios que muestran esto que ven aquí ustedes en el recuadro rojo. Comienzo de la enfermedad de reflujo a edad temprana, que dura por mucho tiempo, es el factor de riesgo más común y más fuerte que hay de Barrett y de adenocarcinoma esofágico. En este estudio que hicimos hace varios años, vemos que el mayor riesgo está aquí. Miren, síntomas más que semanales a la edad de 30 o menos. Miren, relación de posibilidades OR 11 de tener Barrett, y se compara al riesgo que tiene una persona que está entre los 50 y los 79 años de edad. Entonces, factores de riesgo, reflujo crónico frecuente y luego edad temprana. Esos son los dos factores. El otro factor de riesgo, fumar, es un factor de riesgo más débil pero significativo en términos de adenocarcinoma esofágico y quizás de Barrett, pero no hay nada como la fuerza que tiene este tabaquismo sobre el escamoso. Ese sí es un factor de riesgo claro para el escamoso. Y aquí vemos que se duplica el riesgo de adenocarcinoma esofágico entre los fumadores actuales o pasados en comparación con los que no fuman. El tercer gran factor de riesgo es la obesidad. Miren, ya sea en base al índice de masa corporal o basándonos en la circunferencia de la cintura. Hay estudios que demuestran una gran asociación entre alto índice de masa corporal y el riesgo de adenocarcinoma esofágico, tanto en hombres como en mujeres. Eso lo muestra la lámina. Arriba, hombres, abajo, mujeres. En cuanto al lado de la protección, los que usan aspirina, sobre todo durante varios años, parece que estas personas están en menos riesgo de adenocarcinoma esofágico. En este estudio, el riesgo de cáncer es menor entre los usuarios de AINES y el riesgo mayor entre los que nunca han usado AINES. Y de este lado de la lámina tenemos los estudios que muestran que los AINES quizás no tienen efecto en la formación del esófago de Barrett, pero en los que tienen Barrett se asocian los AINES a la reducción del riesgo de progresión a adenocarcinoma esofágico.
Por esto es que mucha gente, incluso yo, pensamos que ustedes no han visto esófago de Barrett o adenocarcinomas esofágicos en este país todavía, porque ustedes tienen una altísima prevalencia, lo escuché decir, 90% y más de infección de H. pylori. Veamos lo que dice aquí abajo. Miren, hay muchos estudios epidemiológicos que demuestran que hay una asociación inversa entre H. pylori y el riesgo de esófago de Barrett o adenocarcinoma esofágico. Los mecanismos no se conocen, pero la idea general es que los que están muy infectados con Helicobacter pylori básicamente tienen una menor capacidad de producir ácido gástrico. Y entonces, aunque tuvieran reflujo por cualquier otro tema fisiológico que afectara su esfínter, el material refluido, el que llega al esófago, es menos dañino, menos negativo que si no tuviera Helicobacter pylori. Yo no estoy diciendo que vamos a entonces mantener Helicobacter pylori al 90%, no, pero lo que estoy haciendo es explicar por qué no han visto ustedes todavía estos cánceres, pero sus tasas de H. pylori van a bajar con el tiempo, como ha pasado en muchas regiones del mundo. Entonces, en muchas de esas regiones, justamente como Japón, China, Corea, allí han visto que a medida que baja la infección de H. pylori, empiezan a aparecer entonces los adenocarcinomas esofágicos. Una pregunta que se hace muy frecuentemente en los Estados Unidos, ¿serían los inhibidores de las bombas de protón? Lo llevo tomando 15 años, a lo mejor eso es lo que está aumentando lo del adenocarcinoma esofágico y el Barrett, quizás, pero todavía no hay evidencia que ni siquiera sugiera eso. De todos los estudios que se han hecho examinando el riesgo de adenocarcinoma esofágico entre quienes ya tienen Barrett, muestran que los que tienen Barrett y que usan inhibidores de la bomba de protón y durante mucho tiempo están en un riesgo menor, sumamente menor, de desarrollar adenocarcinoma esofágico. Pero ninguno de estos estudios ha demostrado lo contrario. Entonces, es que sepamos nosotros, la evidencia sugiere que hay un efecto protector y no un efecto dañino. Bueno, el resumen de los factores de riesgo de Barrett y de la progresión de Barrett a cáncer o estudios solamente de cáncer se muestra acá, ese resumen. Miren los hombres, indistintamente del tipo de estudio o de donde estén, están a tres veces más en alto riesgo de desarrollar Barrett y adenocarcinoma. Los blancos caucásicos, incluso entre los países étnicos, multiétnicos como Estados Unidos, están especialmente predispuestos a estas enfermedades. Los que tienen reflujo también tienen un riesgo de Barrett mayor y adenocarcinoma esofágico. La obesidad también. Lo mismo, poca evidencia en cuanto al cigarrillo. Hay una observación interesante de que la gente más alta tiene menor riesgo de cáncer y luego Helicobacter pylori, que se dice que protege o que muestra una asociación inversa con Barrett y con el adenocarcinoma esofágico. No hay mucha evidencia en cuanto a los AINES de que proteja contra el Barrett, pero una vez que uno tiene Barrett, sí hay evidencia de que protege para la transición. Y luego está algo de la genética, pero no voy a hablar de la genética. Bueno, entonces si tomamos esos factores, como lo hemos hecho nosotros, y tratamos de derivar un modelo con variables que sean fácilmente medibles, que se puedan medir clínicamente, que sean reproducibles y fáciles de usar, entonces llegamos a la frecuencia de ERGE, la frecuencia de los síntomas de ERGE, la duración, edad de la persona, sexo, raza, coeficiente de cintura, cadera y infección de H. pylori. Y si comparamos eso, en lugar de adivinar, aquí está la curva, la ROC, entonces ERGE más factores de riesgo es esto, miren, nos da un buen valor predictivo de 7%. Pero si vamos o queremos gastar más dinero, usemos estos biomarcadores que nos cuestan $300 o $400 y obtendremos una estadística ligeramente mejor. Aunque yo no recomiendo hacer esto, porque podemos obtener buena información usando estas variables tan sencillas que no nos cuestan dinero. Y podemos ofrecer esta información. Entonces, si ustedes van a hacer tamizaje, les aconsejo empezar
con esas variables. Ahora, si vamos a un enfoque más de población, tenemos esto. Aquí otra vez con factores de riesgo. Que yo sepa, yo pienso que este es el modelo predictivo mejor que hay. Además, es visual y bien atractivo y fácil de usar y de entender cuando del paciente se trata. Esto resume el efecto de las múltiples variables que hay. De este lado tenemos el reflujo y varían, mire, de frecuentemente, más de varias veces por semana, si está siendo tratado con inhibidores de bomba, y a menos, menos de una vez semanal, y los que no usan inhibidores de la bomba de protón. Miren las edades, hasta 70. Y aquí, no fumador, ex fumador. No fumador, es fumador, fumador. Y luego si usa AINE o no usa. Y de este lado se resume la masa corporal y las tres categorías. Vamos a tomar un ejemplo. Si tenemos 70 años y mucho reflujo y fumamos y no estamos usando AINE, entonces realmente estamos en problemas porque el riesgo es 600 veces mayor que el de una persona que solamente tiene 50 años, no tiene reflujo, tiene peso normal y no fuma. Y claro, el resto de nosotros estamos en el medio. ¿Qué más? Si ustedes planean hacer esto, el tiempo está del lado de ustedes porque hay muchos mecanismos y herramientas disponibles para poder detectar barret y displasia de una manera más predecible, más confiable. Una herramienta es esta, NBI. Esta fotografía endoscópica NBI que les da un tipo de luz que les permite ver los vasos con más exactitud y ver mejor la arquitectura de la mucosa. Aquí se están comparando en esta lámina la endoscopia con luz normal y la endoscopia con NBI. Vean un ejemplo acá, A y B. Ejemplo de lo que debemos ver, una arquitectura de vellosidades regular, unos patrones vasculares normales, mucosos. Entonces, fíjense acá. Aquí a la derecha no se cruzan los vasos, pero si vemos C, en C tenemos un ejemplo de un patrón irregular de mucosa, empezamos a ver vasos espirales alargados y con cierto calibre diferente. Aquí hay displasia y aquí hay una disrupción total del patrón de vellosidades. Y aquí hay un alargamiento y una formación espiralada de los vasos sanguíneos. La mayoría de las endoscopias ahora traen esta tecnología NBI, que no es cara, es una manera económica para uno poder examinar los patrones. Si uno está bien entrenado en el manejo de esto, uno puede detectar barret y también displasias. Ahora están probando otros métodos no invasivos como el ácido esponja. Es una esponja encapsulada dentro de una gel. La persona se la traga, se abre dentro del esófago, luego uno la ala y la saca y uno examina el material. Esa es la idea de esta técnica del ácido esponja. Y ha sido validada, comparada con endoscopias, con las endoscopias y las biopsias, y muestra un 77% de sensibilidad y casi un 95% de especificidad en regular en comparación con la endoscopia normal regular. Siguen haciéndose estudios de validación, pero ya es una buena herramienta que se puede usar en las poblaciones para hacer tamizaje sin altos costos. Luego tenemos la endoscopia transnasal, que está haciendo en los Estados Unidos y en muchas otras partes. Se usa este videoscopio flexible, que no entre en contacto con el paciente. Por esa razón, no hay que esterilizarlo. Ahora, ¿por qué no entra en contacto con el paciente? Ah, porque trae una especie de vaina o camisa desechable. Se introduce por la nariz. Después de examinar al paciente, se bota esa camisa. Y estas camisas o vainas, además, tiene un espacio en el cual se puede sacar una pequeña biopsia. Ahora, estas mismas técnicas, endoscopias y esponjas, se están utilizando para el cáncer de células escamosas esofágico, para detectar la displasia. Y esta es mi última lámina. La idea es resumir lo que acabo de darles, que espero que sea información nueva para ustedes. No espero que ustedes se encuentren con esta enfermedad, pero yo creo que sí se la van a encontrar. Entonces, la historia sobre el tamizaje
monitoraje y la vigilancia en los países que llevan lidiando con este tema es que hay que ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Yo tiendo a verlo medio lleno, pero si uno lo ve medio vacío, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay estudios aleatorizados que demuestren la efectividad de estas dos estrategias. El tamizaje identifica a solo una pequeña proporción de personas con barré y la vigilancia no puede reducir la mortalidad. Pero si ustedes son las personas optimistas que ven la cosa o el vaso medio lleno, bueno, podemos decir que entonces el tamizaje sí sirve para identificar barré en grupos de alto riesgo. Además, podemos hacer intervenciones para curar las displasias y para prevenir el cáncer. La vigilancia se identifica cáncer en estadios tempranos y existen métodos nuevos que nos emocionan y que nos permiten hacer tamizaje y vigilancia a bajo costo y sin mucha incomodidad para el paciente y vigilar si tiene beneficios porque nos permite reducir la mortalidad. Con esto finalizo y muchísimas gracias. Thank you so much, Dr. Elsner, for such a